Bueno, pues atacando de manera lateral Chris O'Cone, que tiene... ¿Qué tanto Pedro el alcance funciona en ocasiones cuando sabes aprovecharlo? Creo que Chris O'Cone tiene esa posibilidad, pero vean a Mansur, ¿eh? Mansur tiene lo suyo, chaparrito, pero mete y se anticipa perfecto Pedro. Chaparrito, pero cumplidor. Pero, ándale, ándale. No, mira, me gusta. En mi pueblo lo dicen de otra manera, pero bueno. Oye, fíjate que... Aquí en mi pueblo. Tenemos un peleador que va hacia enfrente. Oh, bien. Este tenemos dos que van para el frente. No, y el caso de Gastón Mansur va hacia atrás, hace como una pelea, ¿sí?, a la riposta, como que está jugando más a la distancia y de repente ataca y vuelve a salir. Y a ataca, eso y me refiero, no solo como al contragolpe, ¿no? Como mira, míralo. Bien, es que me gusta el voladito. Ahí está, otra vez. Lo que pasa es que se los está tirando al aire. Creo que dos, muy bien, Ocon se da cuenta de que lo van a atacar. Y entonces baja perfectamente la cabeza. En el boxeo y en las artes marciales mixtas que abres con boxeo, con un movimiento lateral te alcanza para sacar un golpe. No hay que hacer tanto escarceo para quitárselo. Y creo que Ocon lo hizo bastante bien para quitarse a Mansur. Y vean a Mal, ahora se la devuelve Mansur. Le mandó un buen jab y ligeramente un movimiento hacia atrás termina por quitárselo. No es fácil, sobre todo cuando estás... ¡Oh! ¡Bonita patada justamente! De derecha entró en zona buena, querido Pedro. Pues sí, ahí vemos... que está atacando, Carlos. Mira, a diferencia del boxeo en las artes marciales mixtas, cuando el boxeador, tú sientes que tu rival tiene pegada en el boxeo y no tienes cómo defenderte, pues estás perdido. Pero en las artes marciales mixtas tienes opciones como de llevar la pelea al suelo o atacar las piernas con patadas, como lo están haciendo en este preciso momento, para quitarle un poco de movilidad y pegada al oponente. Si no tienes pegada, tienes salida. Creo que lo dices bien, Lindsay, es decir, si mis herramientas en este ajedrez humano no me alcanzan, bueno, tengo un pasito para atrás, busco, mira, lo hace bien. Creo que ahí boxeo, ¿qué es lo que a mí me parece que en ocasiones cuando se abusa del boxeo reversivo es que te cansas más rápido? Es decir, hay un momento en que la presión es tanta, ¡oh! ¡Entró bonito! Un upper sabroso, primero un upper de izquierda y después entró la rodilla dura, sabrosa, pelona y poderosa. Y ahí vemos que lo vuelve a conectar y ahora lo lleva al suelo con una patada. No, él se lanza. Se lanza Lindsay porque sintió la pegada y dijo, ¿sabes qué? Me voy a sentir. Tiene que me caiga, me caigo. En jiu-jitsu y se siente cómodo con sus espaldas a ras de lona. Bueno, eso es para los grandes, por lo pronto. Ahí estaba lo que yo decía, el alcance que tiene Chris O'Connor. Termina por encerrar. ¡Ah! Y Mansur dice, cállate, Sar, porque voy a sacar una derecha dura, sabrosa y requete. Pues no se le esperaba a Ocon y se la tragó todita hasta la empuñadura. Es una buena pelea, pero no es una pelea ordenada. No. Estamos viendo de dale, que te doy, que dar. Es como esas de mercado, de verdulería, sí, más sí, o menos. Sí. Es que es una estrategia la dejaron fuera de la jaula. Es una guerra de estilos. Tenemos un peleador que va hacia enfrente y otro que trabaja la riposta. Está muy bien. Mira, lo trata de atacar con una guillotina, pero no. No. Está abusando de irse al mismo piso, ¿no? Oye, Mansur se defiende, se ve que está en ese proceso de agarrar cuerpo, de agarrar físico, de hacer los cortes, de empezar a experimentar el corte, hasta dónde te pega, hasta dónde te deja crecer tu acondicionamiento físico, y eso puede ser una opción. Rebota ligeramente, va hacia atrás y vamos a ver qué hace Ocon. Bueno, ya no le alcanzó a hacer mucho, volvemos. Vámonos, sonó la campana, de campana a campana, en la jaula de dónde, combate global. Rebota bonito ahora Mansur. Vamos a ver si hace caso.
el caso de Ocon, calzoncillo blanco, tratando de marcar evidentemente más distancia. Buena patada. Como que eso me gusta de este picosón chaparrón que agarra y mete patadas abajo, queriendo encontrar y sacar de esa distancia. Ese es el riesgo. Me meto a riesgo. Lindsay, Pedro, Lindsay. Y esos son los que te quitan la condición física, los que te merman el aire, los que te pesan, no solamente en el momento del dolor, pero también te van quitando esa condición para el resto de la pelea. Y es muy bien lo que está haciendo Mansur en este momento, atacando el pie de adelante del peleador por dentro y por fuera, porque eso le quita la base a la pegada. Ese es el pie delantero de su pegada de la mano derecha, que es el que tiene que apoyar con fuerza, que ya vemos que está enrojecido el área de la rodilla, o sea, se está sintiendo el castigo. Me gusta lo que dices, es un detalle súper técnico que es bien difícil de observar. Claro, el impulso del cuerpo tiene un soporte importante y es el pie ancla, el que va hacia adelante, el que te dirige incluso en el ataque. Y me parece que Mansur empezó a hacer un mejor trabajo, empieza a alcanzarlo, vea nada más, se le mete en zona de ataque, le recorta el camino. Por eso les decía, ¿qué tanto ser muy alto te marca una diferencia? Si no la sabes ocupar, no te va a servir de nada. Si no plantas tu jab, si no marcas la distancia y si no lo mantienes afuera, bueno, pregúntale a Manny Pacquiao lo que hizo de adentro y a cuántos no se recetó. Se metió en esa zona, exactamente, claro. Hasta que alguien, experto, como Juan Manuel, le encontró la distancia y el camino para, me salgo y entro yo. Ese es el tamaño de la condicionante de los deportes de combate. Ataca bonito, entró una guadaña de izquierda sabrosa, pero se la devuelve Mansur en dos ocasiones. Izquierda y derecha, va con Peter. Qué bonito trabajo están haciendo ambos, porque fíjate que la pelea ha cambiado un poco. Ahora el que iba hacia adelante está yendo hacia atrás en retroceso. Ahí vemos que hay un gap, hay un área, hay un vacío en la defensa de Ocon, que está aprovechando muy bien Mansur. Definitivamente que... gap, bien dicho. Sí, claro. ¡Ouch! La patada entró. ¡Ouch! Esas, me parece que Ocon debería aprovecharlas mucho más. Vean qué bien marcó la distancia. Y lo dejó bonito para meter su zurda. Ahora decide moverse un poco, buscar la lateral. Volvía con la patada. Mansur ya se queda mucho más lejos, le está sangrando la nariz. Le dejó marcado bien el camino. Te vas a meter, te vas a encontrar con esta. Digo, con esta izquierda, ¿no? Ahí es donde está atacando. A Pedro lo veo muy reflexivo en el combate, cuénteme. Oye, sí, estoy bien. En cualquier momento se puede desatar una buena pegada, porque fíjate que se están conectando, ya encontraron su distancia. Donde que se han pegado, se han recetado. Ya encontraron su distancia, vamos a Mansur, que, y el otro se va por piernas, muy bien. Pero la pierna izquierda, la pierna delantera de Ocon está castigada y eso no le ha mermado para entrar con ese ya pie recto de derecha que lo pone contra la cerca. Entró bonito, entró sabrosa, entró apuntalándola justamente al mentón. Me lo hizo tambalear, pero Mansur, que se mueve, que es inquieto, terminó por asimilarla bien. Vuelve a atacar. Me parece que si Ocon le estructura un poquito más su boxeo, sus golpes, su pegada, tiene un horizonte importante en la contienda. Ataca de manera lateral, termina por agacharse, lo engaña, va con guardia para derribo, únicamente significó escarceo. Lindsay Casinelli. Está interesante, está calentita la pelea, pero me parece que eso con el que se está llevando la mejor parte, y le veo ya, por supuesto, lo que decías, ¿no? De Mansur, el estilo de pelea lo cansa más el ir hacia atrás y no hacia adelante, pero sin embargo sigue tirando buenas combinaciones, un poco más desordenadas, diría yo. Y Ocon ha encontrado la forma de mantener increíblemente la distancia con su jab, con el 2, pero Mansur también está haciendo mella en la cara de Ocon. La pelea está pareja, mi querido Carlos. Fíjate que entró una gran combinación, una gran pinta de izquierda, da un pasito hacia adelante muy cortito, es muy sensible poderlo ver, y entra con un upper bonito de derecha que le levanta el rostro y le pega justamente en la nariz. Mansur sintió dolor. Cuando entran este tipo de golpes, quitarse de la mente el proceso de dolor no es fácil. Creo que está llevándose la contienda con mucho más organizado, mucho más temple, mejores decisiones y eso también, mucho mejor velocidad también. Ahora vean cómo recorre, dispara, se mueve, no se vuelve un blanco fijo y eso es importante. Sí, tal cual estamos viendo cómo está controlando la pelea desde afuera, claro, ahora Ocon, claro. Y le está dando un vuelco o no, hace, digo, manteniendo la ventaja. Vamos a ver qué dicen los jueces. Si recibe una izquierda con veneno, pero se estrelló en el guante de Ocon, que supo defenderlo. Y el round se está acabando, Liz, se está acabando. Se escondió y se salió perfecto. Y eso no puede reclamarlo Mansur. Vámonos justamente con el tercero. Sonó la campana. Vámonos de campana a campana en la jaula de combate global.
Me parece que Ocon ha hecho una pelea inteligente. Marco de distancia, le costó trabajo encontrarla, pero lo siento arriba de... Pues arriba en las puntuaciones, Pedro, Litsi. Sí, yo creo que a menos de que logre... Pues si no estaba arriba, ya está yéndose arriba, ¿no? Ya estuvo, padre. Está haciéndolo muy bien, la verdad. Es una pelea limpia. El otro, Mansur, no ha dejado de moverse. Es increíble la condición física que trae, lo bien preparado que está físicamente. Pero su juego no le está entrando en... Pero no se ve. En donde tiene que estar. ¡Oh, my God! ¡Qué carácter! Creo que Ocon lo que necesita es no dejar de tener actividad. Vean, el jab es bueno. La protección con la derecha también es bastante buena. Se va de frente justamente Mansur. Y con que él lo reciba con la izquierda y lo remate con la derecha, como ahora lo hace. Ahora le cambia justamente la izquierda en dos ocasiones. Primero recta, enganchito, después cortito. Me parece que lo está haciendo bastante bien. Y ahora se mete Mansur. Bueno... De eso se trata un poco, de encontrar las puertas, las ventanas abiertas para pero atacar. Pero rápido. Lo hizo con un juez, lleva el liderato de la contienda. Con otro lo tiene empatado, Dios mío. ¿Qué es eso, Pedro? Por favor. Yo no veo eso así. No entiendo, a lo mejor ellos están viendo algo que nosotros no estamos viendo, mi querido Carlos. Aquí vemos que está tratando Mansur de llevar la pelea al suelo, por lo menos a ras de lona. Haciendo el agarre, está abriendo el compás Ocon como debe ser, apoyado en la cerca para que le cueste trabajo el derribo. Mientras el tiempo va transcurriendo y el peleador se está dando respiro, mira al referee como diciendo, ¿qué onda? ¿Hasta cuándo? Creo que, es decir, le está funcionando, pero de a poco, de a muy poco a Mansur, el tenerlo ahí castiga justamente las piernas. Se le está acabando el tiempo. Sí, claro, justamente, me robaste el comentario, Lindsay, bien dicho. Quedan 3 minutos todavía en el asalto y no ha logrado derribar a su oponente, que ya se está girando, se está dando la vuelta y creo que se van a poner de frente una vez más. Aguas, porque le estaba buscando hacer la llave de miembrillo y no pasó nada. Terminó por agarrarle la pierna únicamente. Ahí vemos que no logra aprovechar, no logra cometer el derribo. Muy buena defensa que mostró Chocón. Y la pelea continúa, Lindsay, ya se fueron a la distancia una vez más. Y aquí vemos a Ocon abriendo con el jab, con el 1-2. Manteniendo la pelea a su favor en mis ojos, ¿no? Ahí entra. Entró sabroso, le cambió la combinación. Abrió con derecha recta y entró un upper durísimo. Le levantaron la nariz justamente a Mansur. Entró duro, sabroso, requete poderoso. Empatada ahora justamente de Mansur, calzoncillo azul. Y Ocon vuelve a trabajar a la distancia. Respiró un poco, tratando de defenderse justamente en la reja y agarró mejor ritmo. Fue un golpe de esos que te recuerda el arco genealógico. La rodilla, ¿cómo la vio, Pedro? Pasó muy cerca, si no llegó a conectar, pasó muy cerca. Y eso, ¿qué te digo, Carlos? Queda 1:32 en el reloj para que se acabe la contienda y yo veo la balanza inclinadísima hacia Ocon. Vamos a ver si Mansur logra descifrar el acertijo que tiene enfrente, porque hasta ahora le ha costado mucho trabajo. Entra con patada lateral hacia abajo y la sienta mucho mejor. Creo que se ha recuperado de que se la castigaron al principio. Vean la cantidad de golpes que ha tratado de evitar. Y Mansur sigue con esa guardia abierta. Intenta patada. Terminó por irse justamente a la lana y dice, vente, súbete, aquí cabes, aquí te espero. Pero le dice Ocon, mejor tu carnal, vete para arriba. Tiempo desperdiciado, justamente parecía panda, mi hermano. Le faltó afinar un poquito ahí el detalle técnico, ¿no? Sí, no, definitivamente no quiere la pelea en el suelo, no la necesita, está ganando. Y yo creo que fue la decisión correcta quedarse de pie y lo conecta una vez más y lo vuelve a conectar. Tiene la distancia controladísima, Carlos. Fíjate que te voy a decir una cosa que creo que ese detalle van a tener en lo técnico que es trabajar con Mansur. Mansur anuncia cuando va a atacar y tú debes de hacer, esconder un poco tus golpes. El Jorge genera un impulso, un spin y ahí es donde suelto mi derecha o mi izquierda. Él lo anuncia, se avienta. Cuando te está anunciando que te va a atacar es más difícil recibirlo o moverte para evitar el contacto. Ataca otra vez Mansur, vea nada más, le anuncia. Y sí, le reclama y le dice, ¿no vas a atacar? Pues no me conviene. Mejor corro, mejor me muevo, mejor te cacheteo, mejor controlo la pelea y te mantengo a la distancia. Buen trabajo y todavía le suelta un cabezazo
Me parece que Ocon ha hecho un gran trabajo. Se reclaman, se dicen, ya tuvieron para darse. Después de tres asaltos de mucha más acción, after three rounds of mucha más acción, tenemos una decisión dividida. Richard Green sees the fight. 30-27. Richard Green Jr. sees the fight. 29-28. And Mark Streisand sees the fight. 29-28 for the winner by split decision, Chris Ocon. Para el ganador, Chris Ocon. Me parece justo la victoria de Chris Ocon. Le pega en el alma al chileno. Hacemos una fe de rata. We're gonna correct the decision. The fight goes by split decision for Gastón Mansur. O sea, hubo una equivocación. ¿Qué dije? ¿Qué cosa? Carlos, es universo. ¿Qué te dije? Universo, que no, se vayan a equivocar. Y madre mía, no. Sí. A mí me parece que esto es una equivocación de los jueces. ¿Qué pasa? Bueno, pues ahí está. Se la dieron no a Mansur. No vaya a ocurrir una confusión a la hora de anunciar. No, yo me quedo con Ocon.